Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bundles. Y esta vez son tres y empezamos con Humble Wiggly, Bundle... ¿Qué coño pone ahí? Team 17, Evolved. Madre mía. Y es que, chicos, para los que os guste la saga Worms, estáis de enhorabuena, porque yo creo que si no están todos, están casi casi todos. Yo creo, porque madre mía, os explico. Eh, en el primer tier, o sea... Un dólar, por un dólar nos llevamos Worms, Worms Armageddon, Worms Ultimate My Deluxe Edition, Worms Blast, Worms Pinball, Worms Crazy Wolf, Super Frog y Alien Breath Trilogy. Yo creo que estos dos entran con el primer tier. Todos los juegos por un dólar. Dicho esto, todos para Steam, por supuesto. Si en vez de un dólar pagamos 6 dólares o más, además de los juegos anteriores, desbloquearemos... Worms Revolution Gold, Worms Reloaded eh, Gotti Edition, Overruled y Light. No tengo ni idea de qué van estos dos juegos, pero bueno. Y si ya desbloqueamos y si ya pagamos 15 dólares, además de todo lo anterior, desbloquearemos Flockers y Worms Clan Wars 4 pack. O sea, 4 packs de este juego. La verdad es que se ha dicho que esto es un pasote de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, aunque son 4 copias, 11, 12, 13, 14, 14 juegos, chicos, más tres copias de, para regalar de este juego. Es casi a un dólar por. por. por juego, ¿vale? Pero, chicos, os tiene que gustar la, la saga World, eh, Worms, ¿vale? Yo en su momento me gustó hace muchos años cuando salió. Pero ahora, sinceramente, ya no doy un duro por ello. Pero eso soy yo. Dicho esto, pasamos al siguiente: echando leches. Grupes, como es habitual últimamente en esta página. Eh, se sabe que son 7 juegos, de los cuales creo que son 4 para Steam, pero lo de siempre los reservamos por un dólar. Eh, a ver, no, el mínimo sería un dólar y medio, ahí aparece, chicos, y nos llevaríamos los 7 juegos. ¿Qué? ¿Siete juegos? Ni puñetera idea. Ahí está el morbo, ¿vale? Nos podemos llevar un palo si son malos, o nos podemos llevar una sorpresa si son medianamente buenos. Sean malos o sean buenos, sinceramente, al final es un euro, un dólar y medio. Y, y habitualmente suelo coger eh, este tipo de iniciativa, así un poquito. Eh, ya me lo habéis oído comentar en otros vídeos. Eh, de, de reservar un bundle que no sé lo que va. Lo que va a venir dentro, ¿vale? Con lo cual, muy probablemente este me le coja además. Eh, si no se coge pronto, no sé si en 24 horas o algo así, ya no vamos a poder y ya nos saldría un bundle para escoger dos juegos, pues probablemente dos juegos por un dólar, más o menos, ¿vale? Mientras que los siete juegos, pues probablemente cueste 3 o 4 dólares. Y de esta manera... Joder, qué susto me ha dado la puñetera música. <laughs> Joder, eh, nos ahorraríamos dinero, pero lo dicho chicos, esto es un poquito de riesgo, ¿vale? Y por último... Bundle Stars nos pone Wayback Bundle. En el cual, por 3,59 euros, nos dan 7 juegos para Steam. Que, chicos, no conozco ninguno. Con lo cual, aquí sí que nos puedo decir si merece o no merece la pena. Este parece tipo RTS, pero os aconsejo lo de siempre: mirad vídeos, ¿vale? Para ver si merece o no merece la pena. Tenemos 7 días para pensarlo. Y lo de siempre: extensión a Estados Unidos. Vamos a hacerlo. Si me deja... Es que me está dando error últimamente. Vamos a ver si termina esto. Vale, volvemos a España primeramente. Vale, y nos marca los 3,59. Y ahora volvemos a marcarle otra vez. Estados Unidos, eh, Estados Unidos... Y probablemente nos ahorraremos ahí pues unos 50 céntimos, si Dios quiere. Era este, ¿no? Creo que es este. Efectivamente, 2.99, unos 60 céntimos, que no está nada, nada mal. Por 60 céntimos, 7 juegos para Steam. Así que bueno, pues nada más era esto. Eh, ese like si os ha gustado para apoyar al canal, para apoyar esta iniciativa, eh, para que todo el mundo pueda ver este, este tipo de vídeos y de ofertas. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver el vídeo y nos veremos para el siguiente. Hasta luego a todos.